¡Ostras! ¿Tanto tiempo ha pasado? Pues sí, el tiempo pasa volando. Hacía 2 años que no pasaba por aquí. Y bueno, lo primero es preguntarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Espero que estés bien. Espero que toda esta situación que estemos pasando pues no te esté afectando demasiado. Y sobre todo, pues bueno, que tengas salud y que toda vuestra familia esté bien, que eso es lo primero. Lo demás da igual, ¿no? Bueno, todo suma, ¿no? Pero bueno, da igual. Dicen que lo saludo es lo primero y lo es, pero hay otras cosas que también tienen que acompañar. Pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado vivir y para adelante, que seguro que dentro de poco estamos con algo más de normalidad. Bueno, yo vengo con mucha gana. Te voy a contar en este vídeo un poquito cómo voy a enfocar el canal en los siguientes vídeos. Por supuesto, te voy a enseñar cómo están mi acuario, ¿vale? Aquí atrás podéis ver los dos pequeñines que siguen funcionando. Desde hace 2 años, ya tienen 3 años, así que se pueden mantener microacuarios durante mucho tiempo, si se cuidan, evidentemente. Hablaremos sobre ello, cómo ha ido la evolución en estos 2 años que han pasado crisis. Os voy a enseñar cómo están los acuarios de casa, ¿vale? El 200 litros... lo estoy reformando entero, lo he remodelado y vamos a ir viendo un poquito el paso a paso, pues, de ese hardscape, algunos truquitos para formarlo, etcétera. Y después voy a enseñar el estado de mi plantero, que te vas a asustar. Te vas a asustar porque la verdad es que está un poquito dejado y tiene muchas algas. Pero bueno, oye, hay que ser realista y las algas forman parte de nuestra vida acuarista. Así que quien te diga lo contrario, te miente. Así que nada, otra cosa importante es que te suscribas, ¿vale? Si es la primera vez que estás aquí o había escuchado hablar de mí, de Edki, alguna vez y es la primera vez que estás aquí, oye, pues suscríbete, dale al like a este vídeo, por favor, para ayudarme a subir ahí a YouTube y poder seguir haciendo vídeos, ¿vale? Otra cosita que creo que os va a gustar es que vuelvo a retomar esa sección de ayuda al suscriptor, ¿vale? Lo voy a hacer de una forma diferente. En lugar de por email, como lo hacía antes, voy a subir un formulario a Google para que tú puedas pasarme tu acuario y así poder hablar un poquito de él y, oye, pues comentarte un poco cómo lo veo yo o qué haría, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy ningún experto, que a mí me gusta dar mi opinión y, oye, si te gusta bien y si no, pues la mandas al carajo y listo, ¿no? Te voy a dejar en la descripción, ¿vale? Te voy a dejar el link para que puedas mandarme tu acuario y en sucesivos vídeos pues iremos viendo un poquito todo esto, ¿vale? También vamos a hacer reviews, también vamos a hacer unboxing, etcétera, que sé que tenéis muchas ganas. Y nada, déjame en comentarios cómo estás, escríbeme, quiero leerte, tengo muchas ganas de leerte, de verdad. Explícame un poco cómo están tus acuarios, cómo han evolucionado, qué te gustaría ver en esta nueva etapa del canal. En fin, cuéntame un poquito porque de verdad que tengo ganas de ti, tengo ganas de acompañarte de nuevo y de retomar esta actividad que tanto he echado de menos en este tiempo. Así que nada, que nos vamos viendo por aquí regularmente. Y muchas gracias por seguir al pie del cañón. Ah, se me olvidaba. Te recomiendo que te suscribas al grupo de Telegram. No sé si tiene otro nombre. Grupo de Telegram. Que no es para hablar. Simplemente para avisar de nuevos vídeos. Porque, bueno, YouTube parece ser que últimamente avisa poco de nuevos vídeos. Y será una forma de enterarte rápidamente de que he creado un nuevo vídeo y de que puedes verlo, ¿vale? Así que en la descripción también te dejo el enlace a este canal de Telegram, ¿vale? Para que te suscribas y en el que, ya te digo, solo va a haber mensajes de oye, es un vídeo nuevo, ¿vale? Para que no te lo pierdas y puedas estar ahí de los primeros. Lo dicho, muchas gracias, nos seguimos viendo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Yeah.